De nuevo, desde el restaurante Bar El Sarape, les contaremos cómo manejar los celos que se ocasionan por las redes sociales. Se acerca el día de Halloween y por eso hoy les mostraremos el maquillaje y la decoración de uñas que marcarán tendencia durante esta noche macabra. Y en noticias, Spirrer dice que las mariposas en todo el mundo están en peligro por la tala de árboles. Bienvenidas a Mujer de Hoy. Son claves en la vida social de todos e incluso en nuestra vida profesional, pero a nivel sentimental se ha tornado en algunas relaciones todo un martirio. Hoy la psicóloga Diana Pardo nos habla más sobre este tema. Mate un momentico. Amor, ya te dije que estamos los de siempre. Por eso envíame una foto de todos. O es que me está ocultando algo, Jaime Andrés. No te estoy ocultando nada. Ya te cambiaron la foto. Sí, fresco, que ya la acabé de ver. Y estás con una cerveza y supuestamente no ibas a tomar. Pero solamente una cerveza. Eso no hace nada. Entonces decime las cosas como son. Pero es que nunca... Por favor, mándame tu ubicación y hacemos videollamada. Cuando la persona no controla los celos a través de las redes sociales, su comportamiento cambia. Entonces hay persecución, hay hipervigilancia, hay... Totalmente todo el tiempo están preguntando por qué estás siguiendo a esa persona, cuántos likes les te están dando, en qué momento del día entras. Lo que pasa es que este tipo de personas no solo son celosas en redes sociales, sino en todo el entorno. Sino que como las redes sociales se han vuelto un tema del día a día, del 24/7, pues se genera muchas más discusiones con ellas. Ahora, la persona que es celosa no es celosa por redes sociales. Es un tema de inseguridad, es un tema que de pronto no está sintonizada con lo que la otra persona le está ofreciendo. Entonces hay que saber elegir y hay que saber en qué momento está cada pareja para poder saber qué esperar de ella. Empiezan a ser invasivos, totalmente invasivos. Entonces, ¿quién te llamó? ¿A qué hora del día saliste? Mándame una foto de dónde estás. Quiero que estés todo el tiempo conmigo, hasta te cela con tu familia. Entonces, son síntomas que son evidentes y claros. Lo que pasa es que las personas o la otra parte no hace nada para cambiar porque quiere seguir con esa persona, ¿no? Y es entendible porque está enamorada, porque le gusta, porque él no es 100% o ella no es 100% celosa. Entonces, tratan como de hacerse los locos, de pasar la página, pero uno no puede hacerse loco ni pasar la página porque las cosas van empeorando, eso daña la relación, contamina la relación. Lo mejor es identificar la situación, como les dije, los síntomas que se presentan y luego conversarlo y tomar acuerdos. O sea, o buscas ayuda o cambias, o yo miro a ver qué puedo cambiar y miramos cómo lo solucionamos. Primero es importante identificarlas porque es que nadie debe invadir a nadie. Nadie es propiedad del otro. Ahora, cuando hay esa invasión o cuando hay ese hipercontrol, esa relación no se vuelve sana porque la otra persona quiere que tú seas como el parámetro que él tiene en la casa o ella tiene en la casa y dejas de ser tú. Entonces, tú puedes estar enamorada y puedes al principio dejar de ser tú, pero luego te sientes ahogada. Y eso afecta la relación, se contaminan, empiezan a ser groseros, empiezan a ser displicentes y en lugar de generar eso, que el otro pare, lo que hace es que reactiva mucho más la inseguridad que la persona tiene. Según estudios recientes, se habla que una de las mayores causas de separación son las redes sociales. Yo pienso que la mayor causa de separación es la desconfianza, no las redes sociales como tal. Lo que pasa es que ojos que no ven, redes sociales que te cuentan, ¿sí? Entonces, ahora nada está oculto, o más bien es difícil que esté oculto. Yo pienso que la desconfianza, la falta de seguridad en sí mismo, pero también saber con quién te metes, a quién elegiste, porque si esa persona no está dispuesta a ofrecerte
ese compromiso que es necesario, pues no te involucres y así no te amargas ni amargas el otro. Sin saberlo, podemos ser celosos de las redes. Es por esto que debemos identificar ciertas conductas antes que sea demasiado tarde. Primero yo tengo que identificar si soy o no celoso. Primero tengo que aceptarlo, no esperar a que el otro me lo diga. Y cada quien sabe si eso no lo es. Segundo, identificar qué miedos son los que me llevan a comportarme de esa forma controladora. Ahora, hay que identificar qué celos son, ¿no? Porque hay celos enfermizos y celos normales. Los celos normales vienen de la exclusividad, de que tú quieres que el otro, que tu pareja te trate bonito solo a ti de esa manera y no a todos. Pues si a todos le va a decir que lo quiere, que lo ame y es especial, pues entonces, ¿dónde está la diferencia? Esos son los celos como normales. Pero ya los celos controladores, hay que ponerles mucho cuidado porque son motivados por un miedo. Entonces, primero, acepta que eres celoso. Segundo, identifica qué tipo de celo tienes, ¿sí? Y tercero, identifica esos miedos. Si tú realmente no puedes sacar un papel y escribir tengo miedo al abandono, tengo miedo a perder la relación que tengo miedo a quedarme soltero, etcétera, 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 busca ayuda profesional porque la solución la hay y no esperes a que la situación empeore. Es importante que tengamos claro cómo queremos expresarnos a nuestra pareja y si existen inquietudes, saber cómo despejarlas. Lo primero que tienes que tener en claro es que tú vas a hablar de lo que tú quieres, más no de lo que él está haciendo. Porque si tú te sientas en una conversación a señalar lo que él está dejando de hacer o haciendo de más, él se va a sentir juzgado o ella se va a sentir juzgada. Y lo segundo que van a hacer, pues, es defenderse. O sea, no vamos a conseguir lo que queremos. Entonces, es identificar qué quiero. Yo sé que ella es tu amiga, yo sé que él es tu amigo, pero yo me siento incómoda cuando tú le das 5 likes diarios, ¿sí? O cuando tú todo el tiempo estás colocando comentarios frente a todo lo que ella ponga o él ponga. Yo quisiera que tú regularas esos likes hacia él o hacia ella. No estoy diciendo que esté mal, pero para mí es incómodo. ¿Qué podemos hacer ahí? Llegar a acuerdos sin decir que está mal, ni tampoco que está bien, sino simplemente ella o él se están sintiendo incómodos. ¿Qué va a hacer él para solucionar eso? Dentro de un marco normal, ¿no? Porque si es patológico, pues entonces ya todos los likes le van a incomodar, hasta a que le ponga a la mamá o al papá, ¿sí? Ya eso es otra cosa. Cada ser humano es único e irrepetible. Entonces tú tienes tu conciencia tranquila de que estás ejerciendo tu rol de novia o tu rol de novio a cabalidad y que si hoy se acaba esa relación, tú estás totalmente tranquilo de que diste lo mejor de ti. Es saber que lo que yo ofrezco es muy bueno y que si él elige otra o ella elige otro, pues es decisión de ellos. Yo no puedo hacer nada. O sea, el control no me va a llevar a que todo el tiempo me estén eligiendo a mí. Es saber qué soy, porque también es eso, ¿no? Cuando tú sientes que tú no eres lo mejor o que tú no brindas lo mejor, ahí es donde hablan de seguridad. Y uno debe estar seguro de que uno ofrece una relación estable. Ahora, ofrecer ahora relaciones estables es complejo, es complicado. Ya la gente no se quiere comprometer, ya la gente no se quiere esforzar, ya la gente quiere todo fácil y sin compromiso mejor, ¿sí? Menos problemas. Entonces, es eso, saber que si alguien se involucra contigo, va a vivir un mundo de tranquilidad, de crecimiento personal, familiar, una proyección. Entonces, estar seguro de lo que yo puedo ofrecer.